nuevamente con ustedes. Este es su noticiero semanal, Hoy Coahuila en contacto directo. Todo un equipo de producción nos desplegamos para mantener a usted informado. De esta manera, iniciamos. Fueron poco más de 20 años donde gente que vive en la colonia Margarito Silva estuvieron esperando para ver cristalizado por fin el tener en sus manos el título de propiedad, las escrituras de sus viviendas. Y fue el alcalde Gerardo García Castillo y el ayuntamiento que él encabeza el que se encargó de cristalizar este sueño. Vamos a ver el mensaje que el alcalde dedicó a estos colonos y al igual imágenes de lo que sucedió en ese día. Regresamos.
entrega de escrituras a los poseedores de la colonia Margarito Siri. Por fin. Usar, gozar y disponer, así define la legislación estatal el derecho de propiedad. Esta administración pública ha hecho el compromiso con los ciudadanos monclovenses de colaborar en lo posible para regular el derecho de propiedad en la tenencia de la tierra. Ustedes, como vecinos de la colonia Margarito Silva, de esta ciudad de Monclova, hoy dan fe de mi dicho. Poseedores por más de 20 años del predio en el que habitan sin tener la certeza jurídica que dan las escrituras públicas, es un constante desconcierto el temer ser perjudicados en el patrimonio que con lucha y esfuerzo han creado cada uno de ustedes para sus familias. Hoy, después de muchos trámites, oficios, y concluimos el compromiso que hice con ustedes de entregarles en la mano las escrituras que les dan la certeza jurídica sobre el inmueble que poseen. Y esto de las escrituras, directamente tuvimos la oportunidad de platicar con diferentes gentes beneficiadas del municipio de Monclova, ya que, como se les mencionaba, estuvieron esperando poco más de 20 años para tener ya este título de propiedad. Vamos a ver lo que ellos dijeron al respecto. José Luis Mireles, director de la Tenencia de la Tierra, nos dio una entrevista al término de la entrega de estas escrituras, en donde habló sobre la inversión que el municipio otorgó para la entrega de las mismas. Veamos. Sí, ya después de varias administraciones y de mucho tiempo, ya cumpliendo con un compromiso del alcalde, hoy culmina el proceso de escrituración de 24 predios de la colonia Margarito Siri. ¿Cuántos años estuvieron esperando estas personas para poder cristalizar esto? Ya tienen más de 20 años de posesión. La administración pasada se recibió un donativo por parte del fomento urbano de los predios esos. De igual manera, estuvimos presentes en la acostumbrada rueda de prensa de Gerardo García. Fíjese que él dio un dato por demás interesante. Él dijo que nuestra ciudad es la que tiene mayor productividad dentro de nuestro país. Veamos. En esa situación económica se encuentra Monclova en este momento, y esos son los reconocimientos que tiene nuestra ciudad después de todo el movimiento a nivel nacional que tuvimos el año pasado y todo este año que está por concluir. En materia financiera, quiero decirles que Monclova es como la califica y como está considerada, los reconocimientos que tiene en materia económica y desde el punto de vista financiero, nuestro municipio está así, calificado como la de mayor productividad laboral en el país. Y también en materia de seguridad, nos habló nuevamente sobre
índices que están siendo el resultado del trabajo de todos los organismos de seguridad pública. Veamos. Decirles que derivado del esfuerzo que ha venido haciendo tanto el gobierno federal como el gobierno del estado, el gobierno municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, en fin, el Poder Judicial, todos quienes tenemos algo que ver con la cuestión de las condiciones de seguridad que se encuentra en nuestra ciudad, el resultado ha sido positivo. Sigue a la baja y sigue aumentando el porcentaje. Hoy les puedo decir yo que al cierre de la penúltima semana del mes de noviembre, al día 23, los índices de robo en su totalidad han bajado ya en un 11%. Sigue acumulándose 2, 3 puntos porcentuales por semana. Quiere decir que cada vez se acumula más la disminución en materia de robo a casa-habitación, que no ha podido ceder todavía con respecto a todo el periodo completo para brindar resultados positivos, pero que sigue a la baja. En las últimas semanas ha tenido un comportamiento a la baja, con un en esta última semana con un 44 menos de caída y disminución, pero que de manera acumulada durante todo el año sigue todavía con problemas. Es una de las principales preocupaciones que tenemos. Robo a negocios sigue dando buenos resultados, con una disminución del 13% en materia de robos. Robo a vehículos, casi un 47% de disminución ya acumulada. Robo a personas, un 10.6%. Y otro tipo de robos que incluye algunas otras tipificaciones como interior de vehículos, o sea, autopartes, a instituciones y robos en carretera dentro del territorio monclovense, tiene una caída también del 7%. En términos generales, vuelvo a repetir, se sigue acumulando el porcentaje negativo, tanto como a la semana pasada estábamos con un 9.4% de disminución, hoy acumulado durante el periodo que va del año es un 11, un poco más de un 11%. Sin embargo, creo que vamos a la mitad del camino. Esa es mi percepción. He instruido yo al Departamento de Seguridad Pública, al Departamento de Educación que está dentro de, a la Secretaría del Ayuntamiento, para que se sigan implementando otras medidas y otros programas en materia de seguridad que pudieran dar mejores resultados más aceleradamente, y que esto sea de la captación o del sentimiento de la sociedad, que verdaderamente ellos palpen que está viendo un resultado positivo, al menos aquí en la localidad. Y esto nos dijo el alcalde en cuanto a operativos de seguridad que involucren de una manera más directa a cada una de las gentes que vivimos en este hermoso municipio. El director de seguridad pública, al secretario del ayuntamiento, al área de educación, para que también podamos hacer programas operativos en materia de seguridad preventiva, y cada vez en nuestro área involucrar más a la sociedad en materia de seguridad. Para esto, lo que vamos a hacer es que entre más entendemos nosotros ocupar los lugares públicos, la sociedad, es como se puede, tendremos el entrenamiento urbano, es como vamos a lograr cada vez que los resultados en materia de seguridad local sean reflejados por la sociedad, sean preocupados por la sociedad. ¿A qué me refiero? El ordenamiento urbano en el primer cuadro de la ciudad, el crecimiento en materia de servicios en el territorio, el ordenamiento en materia de la utilización de las áreas públicas, bien sea de carácter de esparcimiento, de cultura y de educación y de deporte, en la medida que nosotros crezcamos ahí, es en la medida en que nos vamos a tener ocupado el sector más vulnerable en materia de inseguridad, que es la juventud.
y este va a ser tema desde hoy, no desde el año entrante, sino desde hoy, hoy en adelante, para implementar mucho más programas, mucho más estrategias operativos en este sentido. Y en el transcurso de la recién finalizada semana se tuvo la oportunidad de que el alcalde asistió al hospital de El DIF, en donde se inauguró una sala radiológica con un equipo que tiene un costo de alrededor de $50,000. Este equipo fue donado por el patronato del Hospital San José de este municipio de Monclova. Estas son las imágenes. Vamos a estar inaugurando la nueva área de en el DIF. El día de mañana vamos a inaugurarlo. Este es un equipo de más de una hora superior a los $50,000 y que la instalación de ese equipo también tiene un costo elevado, pero que se va a poner a disposición de todo su área montada con costos muy económicos para que tengan acceso a todos quienes lo necesitan. Tenemos que operar, salir a operar en instituciones hospitalarias de aquí de la localidad, y estamos a la mejor disposición. Este equipo fue donado por el Hospital San José, por el tratamiento del Hospital San José. Estamos muy agradecidos nosotros con él. Y al parecer ya poco nos vamos a preocupar por las inundaciones. El alcalde Gerardo García dio arranque con la segunda etapa del drenaje pluvial, el cual tiene un costo de $26,000,000. Se dividió en varios frentes para disminuir los tiempos. Yo le calculo que a lo mejor en tres a cuatro meses, deben de estar terminada la obra. Nosotros hicimos un acuerdo con los vecinos y les dijimos: la próxima temporada de lluvia, si llueve, van a sentir ellos como que nada más les llegaron a parte. Cerca de 26 millones de pesos. En la segunda etapa de la drenaje pluvial. Es el Miguel Blanco, Carranza, De La Fuente, Allendez, Jesús Silva, hasta Matamoros. Se habla mucho por ahí sobre el mando único. Hay ocasiones en que cuando lo hemos platicado entre amigos en alguna sobremesa, muchos no estamos muy enterados, hablando en términos generales, de lo que es el mando único. Él nos dijo que propiamente los ciudadanos tenemos dos cámaras que viajan a todos lados. Él se refería directamente a los ojos y da una explicación sobre el mando único, ya que él mencionó que cada municipio sigue siendo autónomo, aunque todavía no entre en vigor lo de este mando único. Y aunque así ya hubiera entrado pues en funciones esta ley, pues la policía es autónoma. Es que está mal entendido el término. O sea, el mando único y esta coordinación. Ahorita, por ejemplo, los estados están en esa posición. Los estados sí pueden, por ejemplo, el gobierno federal puede hacer uso del ley para declarar un estado de emergencia en un estado y absorber la policía. Lo que quieren hacer es de que en los municipios también se pueda lograr esto. Y no quiero decir que quieren desaparecer las policías. Quieren que haya un mando único, que haya coordinación y que se ejerza precisamente esta buena comunicación para que en un solo sentido se canalicen los esfuerzos. Como en el caso de las obras, los esfuerzos en materia financiera, o sea, los dineros y los operativos. Que todos vayan en el mismo sentido, que hablen en el mismo sentido, que tengan conocimiento de los indicadores en el mismo sentido. Para eso se requiere una sola vía, un mando único. Si usted no lo entendió, tengan de que se les quiere quitar. No, al contrario, los municipios deben de tener, son cualquiera de ustedes como ciudadanos acuden a la autoridad más cercana que es el municipio cuando sienten de alguna manera violados sus derechos o su seguridad. A donde primero quieren acudir, pues es a la autoridad municipal. Y por eso estamos aquí, no voy a hacer nada de esa responsabilidad. Al contrario, voy a estar sumado en los esfuerzos que haga el gobernador y el presidente de la República. Y la determinación de cómo salga la ley, pues ya es precisamente el comercio de la unión.
De igual manera nos platicó sobre la presa Rompepicos. Se tiene ya para un futuro próximo empezar a trabajar en ella, claro, partiendo de un proyecto. Esto con el afán de que cuando llueva, pues no nos inundemos. Con agua, de manera responsable, de manera conjunta con CEAS, algunas personas de aquí del Departamento de Obras Públicas que tenemos el interés de hacerlo, estamos en coordinación para poder elaborar y ver la viabilidad del proyecto de estos Rompepicos, pero que se haga, no nada más que se complique. Se tiene que hacer y ser convincente y luego que esté aprobado, que esté debidamente aprobado este proyecto y luego buscar los recursos. Y ahora sí hay que cuidarse todos aquellos que les gusta pues alcoholizarse y sobrepasarse. Obviamente Gerardo García nos dijo que no habrá absolutamente ninguna tolerancia para lugares que expiden alcohol y que no se atrevan a incumplir la ley, ya que los negocios serán clausurados. Veamos. Y esto de las escrituras sigue siendo un tema importante dentro de la administración de Gerardo García. Se le preguntó sobre colonias que van a ser próximamente beneficiadas en cuanto a que ya tengan sus títulos de propiedad. Él dijo que algunas de ellas son como la Luis Castro, al igual que diferentes lugares más de Monclova. Está la colonia Luis Castro, que es el regular y que en próximos días vendrá el propietario del predio a donar otros 20 predios más y al iniciar este gran proceso de regularización, nosotros ya hicimos lo propio, introdujimos la electrificación, iluminación, pusimos tomas comunitarias. El propietario es un particular, pero bueno, con esta medida lo que me toca a mí es donar. Los doné directamente al municipio, pero no doné los usted directo al municipio. Entonces, tengo entendido que el 4 de diciembre va a estar aquí el presidente señor Velasco, el señor Velasco, no recuerdo el nombre actualmente. He estado reunido en varias ocasiones con él. Estar conmigo y hacer entrega a las personas que realmente requieren de un premio para su bienestar. ¿Le gusta a usted la música de mariachi? Bueno, pues ahora ya Monclova cuenta con el Mariachi Azul y fue precisamente Gerardo García el que les compró a cada uno de los miembros que integran este mariachi su traje de charro para ser pues más profesionales en cuanto a sus presentaciones. Veamos un testimonio de uno de los integrantes de este mariachi azul e imágenes de cuando el alcalde les entrega este vestuario. ¿Qué le parece? Estamos muy contentos y orgullosos del apoyo que nos brinda el alcalde. Ya teníamos tiempo de comprar un mariachi. Tenemos aproximadamente 6 meses, un poquito más de 6 meses ya instalando la casa de artes. Y ahora pues con los uniformes nuevos, ahora sí que darle estos días vamos a tener una presentación. Los niños deben de estar en la escuela
y no propiamente realizando labores de adulto. Esto lo dijo el doctor Cárdenas, él es el director de Familia Saludable en el DIF estatal, ya que visitaron la ciudad de Monclova para entregar becas, 107 por cierto, con un monto de 214,000 pesos. Veamos. Y continuando con esto de las becas, que por cierto se entregaron a niños de diferentes municipios de la zona centro desierto del estado, tuvimos ahí la oportunidad de platicar con la señora Hilda Diamantina, primera dama del municipio de Castaños. Ella llevó un grupo de 10 niños para ser beneficiados de este apoyo estatal. Y dentro del DIF castañense se sigue trabajando. Estos son los proyectos que están en boga dentro de Castaños. Así lo declaró Hilda Diamantina. Y en frontera se continúa con el maratón navideño, en donde se espera continuar recolectando juguetes, ropa o diferentes artículos que usted quiera donar para empezarse a repartir a partir del día 20 de este mes de diciembre en las colonias de la periferia de esta colonia. Platicamos con la primera dama de este municipio, la licenciada María Elena Liñán. Veamos. Hoy Coahuila estuvimos presente en el primer informe de gobierno del municipio de Castaños, en donde el alcalde Isabel Sepúlveda Elías habló sobre la satisfacción de haber servido todo un año al municipio de Castaños y en espera de seguir sirviendo los próximos 3 años. Thank you.
También Isabel Sepúlveda Elías, mejor conocido como Chabel, da a cada uno de ustedes que nos están viendo un mensaje navideño y de fin de año. Y en este informe de gobierno de Isabel Sepúlveda Elías estuvieron presentes algunos personajes importantes de Castaños. Vamos a dejarlos con testimonios de algunos de ellos. ¿Qué le parece? Por último, tenemos el testimonio del director de comunicación del municipio de Castaños, el señor Mario Pérez, él satisfecho con los resultados que su alcalde entregó a los castañenses. Víctor Zamora Rodríguez, secretario del Trabajo, estuvo presente en el informe de Isabel Sepúlveda Elías en representación del gobernador, licenciado Rubén Moreira Valdés. Víctor nos da sus impresiones en cuanto al reporte de Chabel. De igual manera nos habló sobre inversiones de trabajo que se darán en el estado. El gobierno estatal está a 1.400 empleos de conseguir la meta de los 6 años que había reportado el gobernador del estado y que superará la cantidad de 100.000 empleos. ¿Qué le parece? Y niños de 15 años pueden trabajar, ¿lo sabía usted? Bueno, pues el secretario del Trabajo nos mencionó que para que un niño menor a la edad que les acabo de mencionar pueda trabajar, tiene que pedirse un permiso especial a la Secretaría del Trabajo. Veamos.
15 años, 20 años, de permiso de visita de las casas, para evitar que la gestión de los centros de cuidar de su país, que ha visitado a su país con su vida, que se le visite a su casa, 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 que se le visite a su casa. Y continuamos con materia de entrega de escrituras. Se realizaron la entrega de 201 escrituras, todo esto a través del programa CERTURC, aquí en la zona centro del estado. Fueron diferentes municipios los que se vieron beneficiados. Javier González, titular de este organismo, informó que en la región centro se estarán entregando entre la presente semana y la próxima semana alrededor de 270 escrituras. En este caso, solo en Monclova fueron este jueves pasado entregadas 201 de ellas, en Castaños 47 y 107 más en la ciudad de Frontera. Mencionó que tales entregas y las ya realizadas el pasado mes de marzo suman cerca de 850 propiedades regularizadas, superando la meta de 600 que se tenían para este presente año. Cada vez más gente se siente pues más segura de la propiedad en la que vive. ¿Qué le parece? Y ahora pasamos al municipio fronterense. Invita a Amador Moreno López, alcalde de Frontera, a tener las fiestas decembrinas en Santa Paz. Amador Moreno, presidente del municipio en cuestión, señaló que ante la llegada del mes de diciembre con este, pues se realizan diferentes festejos por parte de los ciudadanos, así como las tradicionales posadas. Ante ello, el edil invitó a los ciudadanos para que estas celebraciones las realicen en paz y tranquilidad y que el abuso del alcohol no se dé, ya que en diciembre los accidentes aumentan por esta situación. Todo es cuestión de seguridad y de control de uno mismo. Sostiene Amador Moreno, alcalde de Frontera, una reunión con gente de la Procuraduría General de la República. Amador Moreno López, presidente en cuestión, informó que en las instalaciones de la PGR mantuvo esta reunión privada con autoridades de seguridad, así como con el director interino, el capitán Jorge Izar, con el objetivo de que conozcan pues las mesas de recepción y mantener una buena relación, pero sobre todo una excelente comunicación con dicha dependencia del gobierno federal para trabajar coordinadamente entre el municipio y la federación. De igual manera, en el municipio fronterense, CERTURC entregó más de 100 escrituras a familias de este municipio. Y con esto, bueno, pues se avala la importancia en que los colonos tienen ya la seguridad de tener su patrimonio legalmente registrado. Y dijo Amador Moreno que se entregó otra obra más de pavimentación, esto en la calle Sinaloa de la Colonia Paraíso, con una inversión de 575,727.72 pesos, beneficiando a más de 400 ciudadanos. Y Amador Moreno López destacó los grandes logros, así lo dijo él, que tuvo el gobernador del estado al ser parte del informe de gobierno. Ahí estuvo el presente. El alcalde Amador Moreno López destacó la importancia de trabajar coordinadamente con el gobierno del estado y obtener recursos y obras para beneficio de la ciudadanía, resaltando el apoyo que se ha tenido con el gobernador, bueno, ya que se consideran amigos. Y esto, bueno, es parte de mantener una buena comunicación con el representante a nivel estatal de Coahuila.
Y el próximo día 18 de diciembre se llevará a cabo el primer informe de gobierno de Amador Moreno López, alcalde de Frontera. Él ahí nos hablará sobre las 80 cuadras pavimentadas en el año 2014. Durante su estancia por diversas calles de la ciudad, donde se han entregado ya obras de pavimentación, las cuales mejoran pues la vialidad y mejorarán todavía mucho más el aspecto de este municipio. Así lo dijo Amador Moreno López. A nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero, hoy Coahuila en contacto directo. Mi nombre es Ernesto Cifuentes, que tengan un excelente día.